Bueno, hay un par de obras que están prácticamente terminadas, en un 95-98%, que son justamente la planta de agua del Cerrito con una red de 5.200 metros que se realizó completamente nueva para fortalecer la red existente. En las mismas condiciones tenemos la planta de Cuadro Bombal, donde se han instalado dos tanques de 20.000 litros cada uno con las bombas presurizadoras. Y con una perforación que se reactivó en la zona de los viejos cuarteles y con una red de agua también que viene a beneficiar a unas 400 familias aproximadamente, que se anilla con la red de agua de la cooperativa de Salto de las Rosas, y eso le ha venido a dar una solución realmente muy importante a toda la gente de esa zona. Estamos trabajando en este momento en Jaime Prat, recambiando toda la red del pueblo de Jaime Prat con una obra de arriba de 2.000 metros de cañería 75. Estamos trabajando en un proyecto para realizar una red de alrededor de 6.200 metros en Villatuel para llevar agua potable a una zona de Villatuel que no han tenido nunca agua potable. Estamos con una obra terminada en conjunto con la cooperativa de Capitán Montoya en la calle 3 y en la calle 5, con cerca de 4.000 metros de red también nueva. Avanzando en distintos lugares, fundamentalmente en distritos, que es el área que me toca conducir a mí. Y toda esa es nuestra tarea y en eso estamos, trabajando en todos los distritos, porque inclusive lo hacemos en los distritos que están mucho más alejados, que tienen la necesidad de operar su propia agua potable, como es el caso de Punta de Agua, El Sosneado, El Nihuil. Estamos trabajando junto a ellos, proveyéndoles de materiales, de horas de máquina, de mano de obra, de bombas sumergibles, presurizadoras, todo lo que haga falta como para que al vecino le llegue el agua potable de calidad.